Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Cifuentes. Le pregunto por el libro mayor de contabilidad de Campus de la Justicia. Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Gracias por su pregunta. Mire, el libro por el que pregunta, como usted sabe muy bien, se le ha remitido a los grupos parlamentarios, el libro mayor de la Sociedad Campus de la Justicia. Se avisó previamente que se iba a enviar a su grupo y, por tanto, aprovecho también para contestar lo que se ha dicho previamente. No ha habido tal extravío. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica. Gracias, presidenta. ¿Qué cosas tiene el azar, señora presidenta? Ya decía Cicerón que la fortuna y no la prudencia es la que rige nuestras vidas. Año y pico ha estado su gobierno buscando sin éxito el libro mayor y la casualidad ha querido que apareciera justo momentos antes de celebrarse este pleno. Nuestras abuelas solían atribuir estos hallazgos a San Antonio, pero yo no creo en que la aparición del libro haya sido cosa de un milagro. Posiblemente estaría olvidado en algún altillo, quizá en el de los suegros de Esperanza Aguirre. Puede, señora presidenta, que alguien más desconfiado que yo haya pensado que lo ocultaban ustedes para que no se pudiera comprobar la verdad de las conclusiones de la Comisión de Deuda. Esas conclusiones eran, por ejemplo, que se prescindió del procedimiento de publicidad y se recurrió a la contratación directa, que se pagaron diseños arquitectónicos no ejecutados, como el de Norman Foster, al que hubo que abonar 10,6 millones de euros, y por si fuera poco, el entonces consejero de Justicia se gastó 24.000 euros en puros marisquerías y viajes. Nos dirá, como Rajoy, que son cosas de hace 10 años. Pero en esta misma Cámara, usted apoyó estos gastos, defendiendo que habían sido sufragados por las empresas, y le dijo a la oposición literalmente: eso ustedes lo saben, lo que pasa es que lo ignoran porque les interesa ignorarlo y les interesa hablar de cosas extrañas. En cualquier caso, yo estoy contenta por la aparición del libro de cuentas que arrojará nueva luz sobre este oscuro asunto, de lo que se alegrarán también ustedes, señores del Partido Popular, que siempre han contribuido a la investigación de la verdad, aunque unas veces lo hayan hecho a martillazos, como en el caso del ordenador famoso, y otras negándose a contestar a la Fiscalía, como en el caso del juicio de la Gürtel. Lo cierto es que ustedes han dilapidado 130 millones de euros en un edificio abandonado, mientras los juzgados se caen a pedazos. Ahora han aprobado un plan de 4 millones para remediar esas averías, que son como las de cualquier domicilio particular, según el señor Garrido. Y se han apuntado al Pacto para la Mejora de Justicia de Ciudadanos. Pero con ello no van a resolver los problemas, ya que ni siquiera han sido capaces de ejecutar el presupuesto de justicia para 2016. Decía usted el otro día, señora Cifuentes, que en su partido trabajan mientras nosotros vemos Juego de Tronos. No sé por qué lo dijo, pero le quedaba bien aquella camiseta negra con el eslogan de «Soy una calesi». Quizás sea usted una calesi. Tengo entendido que los Calasar eran un grupo capaz de asolar aldeas y pueblos enteros para mantener el trono, como hicieron ustedes con la Ciudad de la Justicia, aunque en aquella ciudad, más que Juego de Tronos, lo que fue un juego de truhanes. Muchas gracias.